Una de las cosas que a mí me gusta comentar es, en una sociedad verdaderamente democrática no es esa sociedad que tiene, que conoce toda la información. Es esa sociedad que cuando desea encontrar alguna información la tiene disponible. Y ese creo que es el objetivo de todos que estamos aquí. Que la información esté cerca de la gente cuando la gente la necesite o la busque. Ya sea como entretenimiento o como un medio de consulta para la investigación que sea, ¿no? Creo que esa es la diferencia, por ejemplo, entre un país como el nuestro y, por poner un ejemplo, Estados Unidos. Si yo voy a una librería de Estados Unidos, puedo encontrar libros del tema que sea. Y a precios muy accesibles. Mientras que en una librería en México estoy limitado a lo que las editoriales me quieran ofrecer y pues los precios son altísimos. Entonces, hay que considerar esto a la hora de acercarse a un producto mediático, considerar eso, ¿no? La calidad no va en función tanto del diseño del papel, sino del tipo de información que nos están dando, ¿no? Entonces, y sobre todo con la información científica hay que tener mucho cuidado porque, la ciencia tiene un proceso que la ha vuelto tan fiable que ya cualquier persona disfraza de ciencia un discurso y automáticamente le damos un valor de autoridad, ¿no? Esa típica falacia de autoridad. Entonces hay que tener cuidado. Cuando veamos un producto científico, pues realmente hay que ver las fuentes que está obteniendo. Por ejemplo, en el caso de cómo funciona, pues ya nos explicaron que son investigadores del Reino Unido. Yo como científico, pues les doy mi voto de confianza a los investigadores, ¿no? Porque pues sí tienen ciencia de punta. Como ves, también tiene profesionales de la ciencia y aparte tiene divulgadores profesionales. Eso también, a mi juicio, le da un voto de confianza que, pues, habrá que contrastar con otro tipo de discursos, porque también pues, mi mala cabeza podría hacerme pensar un montón de noticias, ¿no? En el caso de hacer espacio, pues, ya como ya comenté, apenas la voy a leer para pues, ver más o menos qué es lo que hace, pero creo que ese sería como mi apunte, ¿no? Ver este tipo de detallitos en los medios de comunicación que normalmente pasan desapercibidos entre esta vorágine de información que está circulando. Bueno, hay que ver por qué cada una de estas revistas tiene el diseño que tiene, ¿no? Sí, siempre va a haber una razón. Mario. Gracias. Y sí, efectivamente me he encontrado en algún caso de un sitio prestigioso un artículo que al parecer es una reproducción de un artículo de un periódico que tiene un error grave. Entonces quizá por hacer la difusión o la divulgación, cuando no se tiene el conocimiento los errores se pasan en cadena, ¿no? Bien, hacia el espacio también, aprovechando, lástima que no está en foco el proyector. La idea también es rescatar el trabajo que están haciendo los mexicanos, que se ha hecho en el espacio, porque parece mentira, pero mientras que la Unión Soviética lanzaba el primer artefacto al espacio en 1957, en octubre, en México, en San Luis Potosí, unos físicos de la universidad lanzaban sus primeros cohetes 2 meses después. Entonces, rescatar un poco qué ha pasado en la historia del espacio en México, acercar el espacio a las personas y hacerlo más accesible, por lo menos la información. Por otro lado, no necesitamos publicitar lo que hacen, o mucho de lo que hacen otras agencias espaciales, porque solitas tienen unos aparatos de difusión espectaculares, pero sí necesitamos publicar y difundir lo que se hace en México. Aquí tenemos un par de ejemplos en el Instituto de Geofísica y otro que es un joven de 18 años que está iniciando la carrera de ciencias y ya tiene un trabajo como ayudante en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Entonces es un joven talento que pues, seguramente va a llegar lejos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo, rescatando lo que se hace en México. Bien.
Podemos dar espacio a algunas preguntas por parte de los quienes nos acompañan en el auditorio. Alguien que tuviera alguna inquietud, comentario, duda, crítica, jitomates, huevos podridos, o flores también se aceptan. ¿Nada? A ver, allá atrás hay una. Es una pregunta muy buena y muy interesante y muy pertinente. En el caso de la revista El Espacio, tenemos un lugar, un espacio para estudiantes, y en el cual pues, ustedes mandan su documento siguiendo las líneas de participación, lo revisamos y lo trabajamos con ustedes para que, sin cambiarles el estilo, sea una publicación legible, agradable, pero desde el punto de vista de un estudiante, ¿no? Y seguramente ella tendrá alguna sugerencia adicional. Antes, si me permiten, antes de dar la palabra a Estrella para contestar esta muy importante e inquietante pregunta, me llamó la atención que la primera respuesta la haya dado Mario, además de que había mostrado él que en una sección específica de Hacia el Espacio es una sección dirigida precisamente para que los estudiantes contribuyan, presenten sus contribuciones. Y bueno, en el caso de la UAM no tenemos formalmente carreras directamente ligadas al espacio, sin embargo, si averiguamos, por ahí hay más de una liga al respecto. Y esto lo digo porque quizá de los aquí presentes alguien diría, bueno, es que yo realmente estoy estudiando hidrobiología y pues yo, ¿cuál espacio? Si al contrario, yo estoy bajo el océano. ¿Qué me va a interesar a mí publicar en Hacia el Espacio, o qué le puede interesar a la Agencia Espacial publicar en Hacia el Espacio de mí, que soy hidrobiólogo? Pues a un esfuerzo que hemos estado trabajando la Universidad Autónoma Metropolitana en colaboración con la Agencia Espacial Mexicana y con otras instituciones, es mostrar claramente, dar las evidencias, ponerlas al alcance de la gente, de lo que ha sido una de las frases más recurrentes del director de la agencia, de Javier Mendieta, que es que el espacio lo abarca todo. No importando si se trata de misiones espaciales tripuladas o no tripuladas, raro es la actividad relacionada con el espacio que no toca mucho más allá que solamente la parte de ingeniería, astrofísica, física, etc. ¿Sí? Desde las ciencias sociales y humanidades, el derecho, hasta las matemáticas, tienen que ver con el espacio. Entonces, ahí quizá sea para que empiecen a echar a andar la maquinita de pensar, sálganse de la caja e imaginen hasta lo que no. Y ahora sí, Estrella. Hablando del espacio, Estrella. Bueno, hay muchas cosas que pueden hacer, y es muy importante además. Y de hecho, en los países desarrollados en este momento hay un enorme esfuerzo para que los estudiantes de posgrado aprendan a escribir mejor. Por una parte, por el propio interés de a lo mejor promover una investigación para conseguir un financiamiento. En algunos cursos que yo he visto que dan, en la Universidad de Knoxville, en Tennessee, se especializa en eso. Lo que les plantean allá a los estudiantes es que tú presentas tu proyecto de investigación y muchas veces el que te va a evaluar no es de tu área. Y si no entiende tu resumen, tu abstract, no te va a dar el dinero, no porque no sea importante, sino porque no te entendió.
Entonces, una parte del programa que hacen es enseñar a los estudiantes a escribir de manera que un evaluador que no es del área entienda de qué se trata, ¿no? Y está el típico ejemplo del elevador, ¿no? Imagínate que te subes al elevador con el que decide y tienes 5 pisos para convencerlo de que te dé dinero, ¿no? Pues tienes que ser un narrador maravilloso. Y ahí también les plantean la idea de contar la historia. Contar la historia no es inventar nada, ¿eh? De ninguna manera, tiene que ser una historia perfectamente real y rigurosa. Es decir cómo hacerse las cosas y quién las hace. La diferencia en una comunicación estrictamente especializada que publicas en un journal y lo que haces aquí es que en el journal la gente desaparece. O sea, no importa si J. Rodríguez es Juana Rodríguez o Juan Rodríguez. Lo que importa es que la metodología fue correcta, ¿no? Eso es lo que importa. En la divulgación también nos importa que sea correcta la metodología, pero queremos ver a Juan y a Juana. Queremos mostrar que la ciencia es una empresa humana, que forma parte de la cultura y que implica retos. ¿Por qué nos podemos identificar con esas historias? Porque son personas que enfrentan obstáculos y queremos saber cómo los enfrentaron. Entonces, esa es una parte muy importante. Y si ustedes van viendo cómo se cuenta una historia, es un producto mucho más interesante. Hay un libro que se llama La Antología de la Divulgación de la Ciencia en México, que pueden conseguir ahí en nuestra dirección de divulgación. Y yo tengo ahí un capítulo que se llama Ana Karenina y la fotosíntesis. Y se llama así, ¿por qué? Porque fíjense en cuántas revistas, que se supone que son de divulgación, empiezan a leer artículos que son descripciones de un fenómeno. La fotosíntesis es 2 puntos. Peor todavía, mucho peor. Desde los tiempos más remotos al ser humano le han importado las plantas. Por favor, nunca usen eso. Porque ¿qué sabemos nosotros de lo que le importaba a la gente en los tiempos más remotos para empezar, ¿no? ¿O sabías que el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Cuando claramente está suponiendo que la gente no sabe. Hay que tener un gran respeto por el público. Pero eso no es narrar, eso es nada más describir. Si te limitas a describir un fenómeno, bueno, a lo mejor a alguien le interesa mucho, pero comunica poco en términos de que tú quieres hacer llegar esto a más público y sobre todo lo quieres entusiasmar por lo que es este conocimiento. Entonces cuenta la historia. Si tú estás haciendo la investigación, por favor métete en la historia. Y te voy a dar un ejemplo. Sacamos un reportaje hace tiempo del que se descubrió en el Golfo de México un volcán de Chapopote, que es el primer volcán en su tipo que se descubre. Y este descubrimiento lo hizo un grupo de multinacional donde había investigadores mexicanos, una en particular, Elba Escobar, y ella iba en el barco cuando esto se descubrió. O sea, ella estaba de guardia viendo el video que le estaba mandando una sonda que estaba submarina. Y ella vio algo anómalo. Y entonces inmediatamente avisó para... No, porque el barco pues se sigue. Pues a ver si se regresaban y lo podían encontrar, y lo encontraron. Y eso llegó al descubrimiento del volcán. Cuando ella le contó a la reportera de la investigación, no contó eso. No le contó eso. O sea, le dijo, no, si lo descubrimos y no sé qué, y el barco, porque entonces el Chapopote y la investigación oceánica. No le contó cómo lo había descubierto. Y yo sí sabía. Entonces le dije a la reportera, no, vea que te lo cuente, porque esa es la historia, y ahí tiene que empezar esta historia. ¿Por qué nos identificamos? Porque es una investigadora que está en un barco, ¿no? Porque tiene suspenso, porque tiene un gran interés. Entonces hay que devolverle a Juan y a Juana su identidad. Métanse ustedes en la historia, si es que están hablando de su investigación. Y si conocen a quien la hizo, metan a esas personas. La verdad es que a los seres humanos lo que más nos importa son las historias de otros seres humanos. En el fondo es eso. Otro consejo es lean buena divulgación y vean cómo está hecha. Si les gusta algo, dicen algo que no es de su área, ¿eh? Algo de un área que ustedes no manejan y les gusta, vean cómo está hecho, analícenlo, vean cómo está construido, de qué manera está abordado el tema, por qué a ustedes les llama la atención. Digo, hay un sesgo porque a ustedes ya, si son estudiantes de ciencias, pues ya la ciencia les interesa, ¿no? Pero si es un tema que no es de ustedes, ¿por qué los atrapa, ¿no? Esa sería la otra. Y la tercera, hay un proyecto en donde yo estoy que se llama Cienciorama, que es una página web. Búsquenla, Cienciorama. Y ellos lo que hacen, ellos trabajan con estudiantes de ciencias, de licenciatura y de posgrado, y les enseñan escritura creativa. Y todos los que escriben en Cienciorama son jóvenes que han estado en esos talleres. Y trabajan con los editores de Cienciorama los textos. Entonces, pues a lo mejor podrían ustedes participar con ellos en Cienciorama. Yo también los invito a que manden a Cómo Ves artículos. Ahora, nada molesta más a un editor que un colaborador que te manda algo que obviamente no conoce tu revista, que no tiene ni idea de lo que estás publicando, que te manda hoy el tema que abordaste hace 3 meses, ¿no? No se ha enterado que ya lo publicaste. Entonces, conozcan el medio en el que quieren colaborar, vean cómo está estructurado,
cómo se trabaja en ese medio, y a partir de eso entonces planteen algo. Y lo pueden hacer perfectamente todos ustedes. Es cosa nada más de que le tienen que dedicar tiempo. ¿Me dejas? Sí, claro que sí, Jorge. Bueno, obvio, pero estamos aquí celebrando a Carl Sagan, así que puedes empezar por leer a Carl Sagan, esa sería una muy buena idea. Y recogiendo lo que dice Estrella, la divulgación también se puede hacer oralmente, así que toma gente cercana a ti pero que no maneja tu tema y trata de relatarles tu tema de manera que no solo lo entiendan, uno, sino dos, que los atrape. Cuando te digan qué padre es lo que estás haciendo, quiere decir que lo estás comunicando bien. ¿Puedo añadir algo? Claro. Nada más a lo que decía Estrella, efectivamente, para hablar de ciencia, bueno, hay que leer mucha ciencia. Yo añadiría, hay que leer de todo, porque así como dijeron que el espacio está en todo, la ciencia está en todo. Entonces, es muy rico cuando lees un texto de divulgación y también tengo referencias de cine, de literatura, música, ese tipo de cosas. Y aparte, bueno, pues el conocer otras áreas y encontrarle como el punto de vista científico, a mí me parece de lo más enriquecedor a la hora de agarrar un libro de divulgación. Cuando, los libros que más me han gustado de divulgación son libros de ciencia ficción, porque fueron autores que supieron tomar el concepto científico y con eso contar una historia, como comentaba Estrella. Entonces, esa sería mi recomendación, ¿no? Y la otra, la segunda, es escribir también de lo que sea y tratar de buscar un punto de vista, pues que sea, si no novedoso, por lo menos que sea interesante. Y si viste una película, bueno, es echarte tu crítica de la película y decir qué falla, qué funciona, sobre todo explicar por qué, porque ahora se confunde mucho, como dije hace un momento, la crítica se confunde con atacar, y no, eso no es una crítica, ¿no? La crítica es analizar el discurso lógico de algo, eso es una verdadera crítica. Entonces, si te gusta una canción, trata de escribir por qué te está gustando, qué sensaciones te produce, todo ese tipo de cosas. Luego imagínate, si te aventas un artículo de divulgación transmitiendo por qué te encanta ese tema de ciencia, pues se va a transmitir la pasión y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces serían las cosas que yo añadiría. Estrella. Daña, es que tocaste un tema, perdón, ¿no? Bueno, voy a aprovechar para hacer el comercial, porque en la DGDC damos un diplomado en divulgación de la ciencia que dura un año y se aborda mucho la parte de la escritura, pero también otros medios, ¿no? Se habla de museos, se habla de otras cosas. Pero un consejo que yo le doy siempre a mis alumnos: es difícil escribir, pero no es cierto que hay que nacer escritor o pintor, no. O sea, son cosas que se pueden aprender, y aprenderlas requiere tiempo y requiere dedicación y requiere conocer lo que se ha hecho, ¿no? Pero lo puedes aprender. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces la gente dice, bueno, a lo mejor yo tengo el gen, ¿no? O el don de la escritura, pues voy a probar. Y escriben algo y les gusta. Nos gusta mucho lo que escribimos siempre, a nosotros, ¿no? En general. Y se superan. Yo les digo, enamórense 15 minutos. 15 minutos. Nada más. Luego lo guardan en un cajón. Se van a hacer lo que tengan que hacer. Cuando se estén bañando en la mañana, ya están pensando lo que les faltó, lo que no explicaron bien, ¿no? Léanle eso o planteenle eso a alguien que sea como una especie de representante del público, aunque no sea estadísticamente representativo, pero alguien que les vaya a decir la verdad, ¿no? Se lo enseñan a su mamá, o a su novio, o a su novia. Ay, sí, te quedó precioso. Siempre nos dicen eso, que nos queda precioso, pero eso no nos sirve. Lo que nos sirve es que alguien nos diga, oye, eso me interesó o no me interesó, ¿y por qué? Y entonces reescriban. Decía Ernest Hemingway, él decía, lo decía con muchas peores palabras, bueno, es que me cuesta decir en público más, no soy de decir groserías y menos aquí, en el Teatro del Fuego Nuevo. Pero el equivalente a lo que él dijo es: el primer borrador es siempre una porquería. Pero esa porquería, esa cochinada es con la que vas a trabajar, y la vas a revisar, y vas a contrastar, y la vas a reescribir. Y el secreto está en reescribir y en buscar opiniones honestas, ¿no? Y nada más enamorarse 15 minutos de lo que uno hace. Ahora, algún día uno tiene que entregar, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no puedes pasártela con un artículo 50 años. Te tienes que poner un límite. Pero no piensen que uno escribe bien por inspiración divina. La gente que escribe bien porque lleva muchos años escribiendo, ¿no? Entonces hay que practicarlo. Y si me compartes el micrófono. En casi todo estoy de acuerdo contigo, Estrella. Nada más que no sé si mi mamá era mutante o qué,
Yo tuve la oportunidad de trabajar en la, entonces se llamaba el Centro de Divulgación de la, Centro de Comunicación de la Ciencia, allá en la calle de Melchor Ocampo. Sí. Antes fue en 1983-84 más o menos. Allí cuando, estaba yo y no te acuerdas de mí. Ya es que no, a mí me tenían refundido en la sección de noticias precisamente. Ajá. Andaba yo de monito reportero. Acababa de terminar la carrera de biología aquí en la UAM, y una maestra, Mirella Artís, una maestra de evolución, cuando una ocasión platicando con ella le comenté que me interesaba hacer divulgación. Ya había salido la historia de, bueno, la serie de Cosmos, eso fue en el 80, pero ya tenía yo el gusanito de la comunicación, divulgación, de la comunicación de la ciencia en realidad. Porque había visto yo a los que, al menos desde mi punto de vista, considero como los pioneros de la divulgación de la ciencia a nivel mundial, como Jacques Cousteau, como David Attenborough, británico, como Marlene Perkins, zoólogo norteamericano. Todos ellos son de la década de los 50 realmente, 50, 60. Algunos empezaron antes, otros se incorporaron después. Y luego surge Cosmos. Pero más allá de eso, siempre había tenido yo el gusanito de comunicar, de platicar, de contar, de narrar lo que me gusta, lo que me gustaba entonces, y me sigue gustando y apasionando, que es la ciencia. Y cuando llegué finalmente a hablar con el doctor Estrada, enviado por Mireia Ortiz, me dijo: ok, Raúl, muy bien, usted va a empezar desde abajo. Y me mandó al sótano. No, me mandó a la sección de noticias, que estaba en ese momento a cargo de, bueno, no exactamente a cargo, pero estaba en la sección de noticias, otros egresados de la UAM, Carlos López, Nemesio Chávez, que también lo tuvimos aquí en el Teatro del Fuego Nuevo el año pasado, pero tocando la guitarra en un concierto de rock. Ellos estaban también ahí en el Centro de Comunicación de la Ciencia en la sección de noticias. Y ya me dijeron que tenía yo que hacer, era buscar noticias y escribirlas para la revista que había entonces, que era Naturaleza. Era una revista dirigida a público, según recuerdo, con nivel cultural de tipo secundario, sobre todo muchachos de secundaria, efectivamente. Un formato completamente distinto a lo que hoy actualmente hay en los medios. Si ahorita les entregamos un ejemplar de esos, se duermen. aunque tenían el contenido en cuanto a la riqueza, era realmente muy importante. Y finalmente lo que empiezo a hacer es buscar noticias. A veces me metía yo a la hemeroteca a buscar el último número de Nature o de Science y a ver qué había interesante ahí que se diera a conocer al público. Y me sentaba a redactarlo en lenguaje para cualquier persona. Y yo lo que hacía es que se lo daba a mi mamá. Tu mamá sí te decía la... Pero mi mamá sí, mi mamá era muy honesta. Y desde las tareas, ¿no? Esa tarea es un asco, vuélvela a hacer. Cuando estaba bien ya me decía, entonces sí, hasta me hacía así en la cabeza, ¿no? Pero mi mamá no estudió más que la primaria. Entonces, para mí representaba el reto, el escribir algo que ella pudiera entender. Y cuando se lo daba yo y me lo rezaba, me dice: no entendí. Entonces, Raúl, vuelve a escribirlo. Básicamente es eso, una receta muy, muy, muy real, muy útil y muy general cuando uno escribe algo. Sea un cuento, una novela, una historia o un texto científico, dependiendo del tipo de público al que esté dirigido, si es un texto para el lego, es decir, para el que no sabe, y eso sería en términos generales la divulgación no es para el populo, para el público, sino más bien ese público es cualquiera que no sabe de ese tema. Yo, biólogo, si quiero entender algo de antropología, pues tengo que empezar con un artículo de divulgación. Si no, no voy a entender más de la mitad de lo que esté tratando de leer. Si me dan un artículo de astrofísica, voy a quedar igual. Necesitaría empezar por el lado de la divulgación. Entonces, eso como experiencia personal y como algo que realmente me mostró a mí, siendo niño y luego estudiante, el cómo irme acercando a la ciencia. Y es algo en lo que yo personalmente creo que es la gran riqueza e importancia y la gran trascendencia de la divulgación de la ciencia. Es el, en general, y sin tener el dato estadístico, confío en que sea es el primer medio de contacto en que casi cualquier persona se entera
que existe una cosa llamada ciencia o cualquier disciplina humana en un texto de divulgación. Y de ahí, por eso lo importante de que dices de rescatar a las personas, a los protagonistas o los autores de las historias. Porque yo recuerdo ya más centrado en el bachillerato y luego en la universidad, en los primeros años de la universidad, había una revista que era Discover, tenía poco de haber salido. Discover. Sí, todavía existe. Todavía existe. Otras revistas de aquella época también ya se extinguieron, como Omni, OMN, era una revista muy buena de divulgación norteamericana, pero desafortunadamente desapareció. Discover todavía existe, pero Discover tenía esa característica que cuando publicaba un artículo o noticia, ponía el nombre y, como decimos en ciencia, y la adscripción institucional del que había hecho la historia. Otra revista que también se maneja con ese estilo editorial es National Geographic Magazine. La antigua, la que tiene casi 200 años ya. Y ese era para mí la primera fuente de información. Y de ahí a buscar quién es ese señor o señora o persona, dónde está, qué más ha publicado. Yo conocí a Carl Sagan en National Geographic, en un número de 1970 y algo, principios de los 70s, sobre Marte. Yo entonces me enteré que existía un astrónomo norteamericano llamado Carl Sagan. Ya después encontré sus libros y después vi la serie de televisión. Entonces, es por eso la importancia, la gran importancia de la divulgación de la ciencia como canal de comunicación de la ciencia al gran público. Y eso nos permitirá llegar a donde es necesario que llegue la ciencia. La ciencia no vale de mucho si solamente se comunica entre científicos. Se convierte en una especie como de orgía bacanal entre colegas. No va más allá de eso. Si no se llega al público, al gran público, y entiende qué es la ciencia, como decimos, cómo se hace, y a mí, simple mortal, ¿para qué me puede servir? Podríamos llegar a extremos como aquel que se vivió en principios del 415 de nuestra era, cuando una turba ignorante de lo que se hacía en la biblioteca de Alejandría fue y le prendió fuego. ¿Sí? Esa es la gran trascendencia de la divulgación de la ciencia. ¿Quién la tiene que hacer? El que tenga las ganas y luego aprenda cómo hacerlo. El que la haga bien. El que la haga bien, básicamente. Entonces, si tienen alguna palabra final para cerrar. No hay más preguntas. Ya se nos durmieron todos. Ya se mueren de hambre. Pues ya casi es hora de comer, pero alguna duda, pregunta. De cualquier manera, vamos a subir la grabación de la mesa a YouTube, la vamos a distribuir en redes. Vamos a compartir los medios de comunicación o de enlace para que puedan tener intercambios más adelante con nuestros amigos y acompañantes aquí en la mesa, para que puedan tener ya un intercambio más rico después, quizá, de haberlo reflexionado, porque yo digo que ese tipo de mesas son como un pozole estilo Jalisco en viernes por la noche. ¿No? Hay que digerirlo. ¿Sí? Porque fue muchísimo. Así, para poder irlo desmenuzando, irlo asimilando y viendo cada quien en su actividad cotidiana cómo lleva esto a que sea algo vivo. Por lo pronto y por el momento, agradecemos la presencia de nuestros amigos Jorge, Estrella, Mario, Rodrigo, y de ustedes, y los invitamos a seguir en comunicación con la UAM, con la Agencia Espacial Mexicana, con la Dirección de Comunicación de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Yo todavía me quedé anclado en el pasado. Ya sabemos cómo funciona. ¿Sí? Y con el Circo Volador, en particular con Rodrigo de la Mala Cabeza. No nos despedimos, nos seguimos viendo. Seguimos en el año de Copérnico, ¿verdad, Mario? Sí. Y que cierra en mayo del año que entra. Y estas actividades del año de Copérnico las estamos publicando en los canales de comunicación de la Agencia Espacial Mexicana y de las instituciones que estamos colaborando con ella, la UAM, a través de las oficinas de actividades culturales y comunicación de la ciencia. La UNAM también está haciendo actividades al respecto. Y otras instituciones incluso también están trabajando en esta importante tarea de divulgar la ciencia y generar una cultura científica en México. Gracias. Una palabra antes del aplauso final. Aquí hay unas revistas para ustedes. Igual aquí quedan. Y por favor vayan a la página web y hasta abajo viene la información para autores. Las especificaciones para autores, por si quieren. Aviéntense. ¿Okay? En serio, entrenle.
Aquí está. Bueno, pues gracias.